Abre tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Romanos 15, versículo 14, es donde vamos a comenzar el día de hoy. Y como siempre vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que en la gracia que tú nos has tenido hasta el día de hoy podamos una vez más escucharte, recibir de ti el consejo con fe, Señor, y poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Y así tú seas glorificado. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Romanos 15. Ya estamos a punto de terminar esta carta. No sé cuántas semanas hemos invertido en esta carta, pero creo que ha sido de gran provecho. Por lo menos para mí ha sido un tiempo de recordar lo que Dios hizo. ¿Te acuerdas? En esta carta Pablo invierte toda la primera parte, los primeros 11 capítulos, en explicarnos lo que Dios ha hecho por nosotros, en mostrarnos nuestra necesidad y la provisión amorosa de Dios en Cristo para comprar nuestra vida, para pagar nuestro pecado y para presentarnos delante de su Padre como justificados, es decir, como si nunca hubiéramos pecado. Y desde el capítulo 12 en adelante, Pablo invierte su tiempo en explicarnos cómo responder a lo que Dios ha hecho. Y ya vimos nuestro rol dentro del cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Cada uno tiene dones que Dios le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo. También vimos nuestro lugar dentro de la sociedad, viviendo con fe, sujetos a las autoridades. Y las últimas dos semanas estuvimos viendo lo importante que es recibirnos unos a otros. Sí, somos un grupo de creyentes en la iglesia, nomás aquí en este pequeño grupo, somos distintos, somos diversos. Y esa diversidad no es un estorbo para Dios, todo lo contrario, la diversidad nos enriquece. Y podemos tener diferencias en opiniones. Y hay un espacio para diferencias de opiniones en cosas que no son pecaminosas. Y hablábamos de, por ejemplo, qué ropa usar, ¿no? Hay iglesias en las que las mujeres no usan maquillaje, hay iglesias en las que sí pueden usar maquillaje, hay iglesias en las que los hombres tienen que presentarse de traje, hay iglesias en las que no importa, hay iglesias que cuidan ciertas dietas, hay iglesias que no es necesario. Y Pablo dice, recíbanse unos a otros, los débiles, los fuertes, están llamados a recibirse. Y ahora, en la segunda mitad del capítulo 15, Pablo va a cambiar un poco el tono de la carta. En español no se nota tanto, sí se nota, pero no se nota tanto. Pero los eruditos que estudian estos manuscritos originales dicen que en griego sí es muy claro el cambio de tono que Pablo tiene a partir del versículo 14. A partir del versículo 14, Pablo es mucho más personal, digamos, menos maestro y más amigo de los romanos. Una cosa nada más antes de continuar. Ten en cuenta que Pablo no conoce Roma. Es decir, no sé si alguna vez fue a Roma, pero no conoce la iglesia de Roma. No ha fundado esta iglesia. Conoce a algunas personas que seguramente las encontró en algún viaje, pero él no ha ido nunca a Roma. Entonces está escribiéndole a una iglesia que en realidad no conoce, pero que tiene un lazo afectivo y tiene una carga por ellos. Entonces, capítulo 15, versículo 14, Pablo va a empezar a hablar de algo muy personal. La pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con lo que Pablo venía diciendo? ¿Tiene algo que ver o no? La respuesta es sí, tiene mucho que ver. Yo creo que un poco sin querer queriendo, Pablo en esta parte lo que hace es mostrarnos a través de tres ejemplos, cómo debe ser el creyente. O sea, estamos terminando la carta y hacia el final de la carta es como si Pablo, o más bien el Espíritu Santo, dirigiera a Pablo a que pusiera un ejemplo o tres ejemplos de cómo es el creyente que ha entendido Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
cómo debe vivir, cómo debe ser el creyente que ha entendido todo lo anterior. Y Pablo, al hablar de tres ejemplos, nos va a pintar un cuadro muy claro de cómo debería ser ese creyente. Entonces, capítulo 15, versículo 14. Lo primero que vamos a ver es el servicio de Pablo a los romanos. El servicio de Pablo a los romanos. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pablo reconoce que la iglesia de Roma, los cristianos romanos, que en su mayoría son gentiles, están llenos, dice, de bondad y de todo conocimiento. Y que porque están llenos de bondad y de conocimiento, pueden amonestarse unos a otros. Y me encanta esta actitud de Pablo. Él no es un gurú que dice: solo yo tengo la verdad y solo yo puedo decirles qué hacer. Y yo puedo determinar con quién se va a casar cada quien. Y yo puedo decidir qué es lo que cada quien. Y Pablo no dice: yo tengo la autoridad final y nadie hace nada si no es a través de mi autorización. Todo lo contrario, Pablo dice: ustedes, ¿no? Pablo sabe que él es apóstol y que los romanos no son apóstoles, pero no necesitan ser apóstoles. Así como creyentes, digamos, normales, están llenos de bondad y conocimiento, y por eso pueden amonestarse unos a otros. Y eso es importante porque todos necesitamos consejo todo el tiempo. Y todos en algún momento necesitamos que alguien nos dirija, así alguien que está viendo desde fuera, como cuando vas a estacionar el coche, que alguien de atrás te diga: no, más para acá, ahí, dale, 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 ahí, alto. O sea, alguien desde afuera ve mejor el problema que tú cuando estás en tu propio problema. A veces ensimismado, a veces distraído, alguien de afuera puede ayudarte. Y lo que Pablo dice es: todos en la iglesia podríamos dar consejería. No necesitamos más que dos elementos: estar llenos de bondad y estar llenos de conocimiento. Déjame ponerlo de otra manera. Mi consejo, el que yo pueda dar cuando vienes y me dices: pastor, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Mi consejo no necesariamente es mejor que el que te pueda dar, si eres un hijo, tu mamá, o tu esposo, o tu esposa. Podría ser exactamente el mismo valor de consejo. Solo necesitamos dos elementos: estar llenos de bondad y de conocimiento. La palabra bondad en griego es agatosune, que habla de una bondad con firmeza, una bondad que no es permisiva. O sea, ser bueno no es ser buenito. O sea, ser bondadoso no es ser buenito que deja que todo pase. Ser bondadoso también es establecer firmeza. Piensa en el Señor Jesucristo limpiando con firmeza el templo en Jerusalén, echando fuera a los cambistas y los que vendían cosas ahí. Fue firme, pero está lleno de bondad el Señor Jesús. Juan lo presenta como lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y son dos elementos de la bondad: la gracia, el amor, pero la verdad. Y a veces la verdad nos, no quiero decir nos obliga, pero nos demanda firmeza. Entonces, ser bondadoso no es ser buenito, sino aquel que, sujeto a la verdad, también establece firmeza. Acuérdate que la bondad es una marca del amor, y el amor no busca lo suyo. Entonces, a veces por amor tengo que decirte algo que va a hacer que te enojes conmigo, pero no decírtelo sería ver por mí mismo. A veces requiere que ejerzamos esa bondad así: no ver por lo suyo, no hacer nada indebido, no estar envuelto en vanidad. 1 Corintios 13, todo esa es la marca del amor. Entonces, uno, estar llenos de bondad, y lo otro, estar llenos de conocimiento. Y conocimiento es eso, conocer. Si solo tienes bondad y no tienes conocimiento,
pues eres como Winnie Pooh. O sea, Winnie Pooh no hace nada malo, ¿no? Es, come miel y todo, pero es torpe, ingenuo, perdón por la palabra, pero digamos un poco tonto, ¿no? Pero es Winnie Pooh, es todo lleno de bondad. Sin conocimiento es inútil. Ahora, conocimiento sin bondad es peligroso. Porque el conocimiento envanece. Pero tiene que estar esto mezclado. Ahora, en esta mezcla que hay entre el conocimiento y la bondad, puedes encontrar un verdadero consejo. Y déjame hacer una declaración un poco atrevida, pero creo que es verdad. ¿Quién entonces podría darte consejo? Yo creo un buen consejo, solo alguien que conoce la palabra de Dios, que está arraigado en la iglesia, es parte de la iglesia, porque la iglesia es un lazo de amor entre nosotros. Lo venimos hablando. En la iglesia hay dificultades, hay hermanos difíciles. ¿Cómo ejercer el amor si lo que hago es aislarme? No, yo no platico con nadie, a mí no me di. O sea, si no ejerces estos lazos, ¿cómo podrías mostrar el amor? ¿Cómo podrías ejercitarte en el amar? Entonces el consejo va a venir siempre de alguien que está dentro de la iglesia, no necesariamente del pastor, pero sí alguien que va dando fruto en la iglesia, que esté lleno de bondad y lleno de conocimiento. Y Pablo dice, ustedes romanos están llenos de bondad y conocimiento y pueden amonestarse unos a otros. Y yo me animaría a decir, ustedes queretanos, que han estado viniendo a estudiar la palabra semana tras semana, han estado siendo llenos de conocimiento. Y a lo largo de la semana puedes expresar el amor por tu familia, el amor por tu prójimo. Y entonces Dios te ha capacitado. No tienes que tomar un curso especial, tienes que nomás permanecer en la palabra para aconsejar a tu familia, aconsejar a tus compañeros de trabajo. No tengas temor de dar el consejo como Dios lo manda. Ahora, déjame hacer también una advertencia. La consejería es, no quiero que suene feo, pero digamos que es lo más peligroso del ministerio. ¿Por qué? Predicar es fácil. O sea, la verdad, predicar es facilísimo. Yo me podría subir a predicar todos los días sin ningún problema. Pero cuando me toca dar consejería, ay, nanita. O sea, son los tiempos en los que una palabra tuya puede lastimar a alguien. Una palabra tuya puede hacer tomar una decisión equivocada. Puedes distorsionar el entendimiento de alguien. O sea, es algo serio. Entonces, si tu anhelo es dar consejería, a lo mejor no está bien, no has entendido bien lo que estás anhelando. El anhelo siempre tiene que ser servir al Señor. Y cuando Dios te ponga a dar consejería, que sea así. Pero tiene que ser un acto que Dios provee y Dios dirige, no un anhelo profesional. Eso es ser psicólogo, tal vez. Y el psicólogo tiene su lugar, pero no estoy hablando de psicología, estoy hablando del consejo de Dios. Y todos nosotros, a través de la palabra y a través del amor que hemos recibido de Dios, tenemos la capacidad de, cuando te encuentras con un compañero de trabajo, decirle que está peleando con su esposa, decirle, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios dice que el hombre es la cabeza. Y tú como cabeza, entrégale tu vida a Cristo. Y entonces Dios va a hacer una obra en ti y puedes darle el consejo básico y suficiente del Evangelio. ¿Te doy otro secreto? Toda consejería se resume en una cosa: la persona necesita recordar o conocer el Evangelio. Es todo lo que la consejería tiene que proveer. Tengo problemas económicos y no sé qué hacer, ya el banco me tiene. Ajá, necesitas recordar el Evangelio. No, que mi esposa es así, o sea, mi esposo es así. Ajá, necesitas recordar. Toda consejería tiene que flotar hacia el Evangelio, si no, no es consejería. Nomás es una charla de desahogo. No es consejería bíblica, pues, ¿no? Puede ser otro tipo de consejería, pero no es bíblica. La consejería bíblica flota necesariamente
siempre hacia el Evangelio. Y si tú no conoces el Evangelio, está en tu boletín. En la parte de atrás de tu boletín está en cuatro pasos muy sencillos. Versículo 15. Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Pablo sabe que él no fundó la iglesia de Roma, que lo que está haciendo es un atrevimiento, está escribiéndole a una iglesia que él no fundó, que él no conoce. Entonces dice, y ha escrito cosas bien fuertes, ¿no? Nomás piensa en Romanos 3. Todos a una se hicieron inútiles, no hay bueno ni aún uno. Veneno de áspides hay en su boca, sus pies corren a derramar sangre. O sea, le está diciendo eso a la iglesia de Roma que él no conoce. Entonces dice, sí, la verdad es que he escrito con atrevimiento, pero dice, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice, me he atrevido porque quiero recordarles todo esto. Sí, es posible que ustedes ya lo sepan, pero necesitan recordarlo. Y nunca te tiene que dar flojera recordar lo básico del Evangelio, y nunca te tiene que dar flojera recordarle a alguien lo básico del Evangelio. Pablo dice, me atreví porque necesitaba recordarles esto. Pedro también va a decir, estas cosas se las escribo porque, aunque sé que las saben, pero tienen que recordarlas. Más adelante Pablo va a volver a decir, para mí no es un problema recordarles y para ustedes es provechoso. El día de hoy es muy común tratar de encontrar nuevos mensajes, nuevas cosas, algo nuevo. Pero en el caminar en Cristo, lo fundamental es recordar el Evangelio todos los días. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos necesitamos recordar esto mismo una y otra vez. El único que tuvo una idea creativa fue Adán, y no fue una buena idea. Entonces, a partir de él, tú y yo solo necesitamos recordar lo que Dios ha dicho. Ahora, alguien podría decir, ¿y con qué autoridad Pablo se anima a escribirnos? O sea, ¿quién es este para escribirnos y decirnos qué hacer y quién se cree? Y Pablo lo dice ahí, yo uno, Dios me encomendó, soy ministro de Jesucristo a los gentiles. Dios me encomendó esta tarea. Número dos, es por gracia, no es por mérito, pero debo obedecer a esta gracia que Dios me ha dado. ¿Por qué les escribí? Por la gracia que Dios me dio para ser ministro de los gentiles. Ahora, el lenguaje que usa Pablo ahí es muy interesante, porque la palabra ministro del versículo 16 en griego es leitorgos, de donde viene nuestra palabra liturgia. Y es una palabra que tenía que ver con un servidor público, pero también tenía que ver con un sacerdote. Entonces Pablo dice, yo soy como un sacerdote de Jesucristo a los gentiles. Y la otra palabra, ministrando, en el versículo 16, en griego también es hierurgeo, que habla de ofrecer una ofrenda como sacerdote. Ofrecer algo como un sacerdote. Entonces, para hacerlo de una manera sencilla, Pablo está diciendo, yo me veo como un sacerdote que está presentando su ofrenda a Dios, y esta ofrenda son ustedes, gentiles de Roma. Gentiles que no son judíos, no conocían del Dios verdadero, pero que ahora, santificados por el Espíritu Santo, yo los presento como mi ofrenda a Dios. Ahora, esto es más bonito. Pablo dice, presento a un gentil como ofrenda a Dios. Pero ese gentil ahora también tiene la capacidad de predicar el Evangelio, y entonces se convierte de ofrenda en sacerdote que puede presentar a otros gentiles como ofrenda a Dios, que a su vez de ser ofrenda se convierten en sacerdotes que pueden predicar el Evangelio y presentar a otros gentiles como ofrenda. Y así, Pablo ve esa labor como una labor sacerdotal. Y dentro de el evangelismo,
realmente podemos, déjame ponerlo de otra manera. Cuando estamos enfocados en el evangelismo, podemos desenfocarnos de las pequeñas diferencias que tenemos. O sea, si nos ponemos a discutir nuestras diferencias, yo creo que el rapto es antes de la tribulación. No, yo creo que es a la mitad. No, yo creo que va a ser al final. No, yo no creo que no va a haber rapto. No, yo creo que mira las 70 semanas. Y podemos discutir de doctrina y teología y hacer un debate y hacer congresos y hacer. Y sí, vamos a hacer muchas cosas. A veces algunos van a hacer doctrina, discusiones bonitas, otras van a ser terribles. Pero al final nomás es como moler agua. En cambio, cuando nos enfocamos en el evangelismo, todas esas diferencias se caen, porque tenemos una meta en común: presentar una ofrenda de un incrédulo que es creyente a Dios. Y eso lo vemos a menudo. Hace una semana fue todo un equipo, más de 100 personas de distintas semillas, más de 100 personas fueron a Juchitán de Zaragoza y en Oaxaca a predicar el evangelio. Y para poder hacer eso estuvimos pues en colaboración con otras iglesias de allá. Ninguna es semilla de mostaza, ni tiene que ser semilla de mostaza. En otras ocasiones nos hemos, pues diría, aliado, ¿no?, con iglesias bautistas, pentecostales, de todo tipo. Y sí, a veces entramos a sus reuniones y son raras para nosotros, ¿no? Y danzan y bailan y sacan los panderos y banderas y todo. Y los semillosos nos quedamos así como, ¿y qué es eso, no? Así como cuando ellos vienen acá dicen, llórale, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen gozo? O no sé. Pero cuando estamos en el evangelismo, todas esas diferencias desaparecen. Y Pablo está poniéndonos como ejemplo que en este recibirnos del que venía hablando se traduce en poder caminar en el evangelio. Y él se ve así como un sacerdote que presenta sus ofrendas a Dios. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice, tengo de qué gloriarme. Entonces pareciera como que se va a levantar el cuello, ¿no? Y dice, sé de qué estoy orgulloso. Pero luego aclara, puedo gloriarme en Cristo Jesús, de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho. No de mí, no de mis obras, sino de lo que Dios ha hecho. Mi abuelo decía, falsa modestia también es orgullo. ¿Sabes? No es orgullo decir lo que Dios ha hecho en tu vida, siempre y cuando aclares y sepas qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo que tú has hecho en tu vida. Dios es glorificado cuando dices, no, pues sí, yo era así, de esta manera, pero Dios ha hecho una obra y Dios me transformó y Dios me ha dado esto y Dios me ha dado esta esperanza. No es gloriarse en ti mismo, pero sí es jactarse de que Dios ha tomado lo vil y menospreciado para hacer una obra de arte con eso. Y Pablo dice, tengo de qué gloriarme en lo que Dios ha hecho. Dios me ha usado, gloria a Dios, no gloria a mí. Y dice que lo ha usado para la obediencia de los gentiles. Ahorita voy a regresar a eso de la obediencia. Para la obediencia de los gentiles me ha usado con la palabra, con las obras y con potencia de señales y prodigios. Palabras, obras, señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y te digo una cosa, si no has visto potencia, obras, señales, prodigios, milagros, probablemente es porque estás muy acomodado en tu esfera cristiana. Cuando empiezas a caminar fuera de tu esfera cristiana hacia el evangelismo, es cuando vas a ver potencias, señales, milagros. Fíjate lo que dice Marcos, acompáñame por favor a Marcos capítulo 16. En Marcos 16, en el versículo 17, Jesús les dice a sus discípulos,
estas señales seguirán a los que creen. No dice que los que creen tienen que seguir estas señales, ¿no? Sino que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, potencias, obras, señales y prodigios. Pero ¿cuál es este contexto? Déjame regresar desde el versículo 15, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, en el contexto del evangelismo es donde vas a poder ver prodigios, señales, obras. Y te digo una cosa, lo hemos visto. Si te acomodas en la iglesia, probablemente nunca vas a ver nada de eso, porque no es necesario. Pero si empiezas a salir hacia los no creyentes, Dios va a usarte también con este tipo de cosas. Un último detalle. Pablo dice: obediencia de los gentiles. Fíjate lo que dice Hechos 17, 30. Hechos 17, 30. Pablo está en Atenas, predicando en Atenas. Y en medio de su discurso, Pablo dice, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y subrayas en tu Biblia, porque es un mandato, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo con justicia. O sea, esto de que los gentiles crean, para Dios no es algo así como, pues ojalá crean, sino que Dios tiene un mandato a los gentiles. Dios quiere que se arrepientan, vengan al conocimiento de la gracia. Por eso Pablo una y otra vez, y lo veremos también la próxima semana, habla de la obediencia de los gentiles, el responder a este llamado de creer en el Hijo de Dios. Verso 20. Un dato más. Cuando dice que he predicado desde Jerusalén hasta Ilírico. Jerusalén, tú sabes dónde está. Ilírico está en la parte norte de Grecia. Entonces dice: he llenado todo eso del evangelio. No todos han creído, pero donde he ido, he predicado. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo conocía su llamado, que él era un evangelista, y predicar el evangelio era predicar a quienes no conocían. Y dice: lo he hecho de esta manera, he predicado donde no ha sido anunciado. Ahora, Pablo no está diciendo que está mal predicar donde ya ha sido anunciado. De hecho, él está escribiendo una carta a los romanos que ya son cristianos y que él no les predicó. O sea, no está hablando de eso, porque, por ejemplo, mi pastor, el pastor Fermín, él fue puesto sobre Semilla de Mostaza cuando Semilla de Mostaza ya existía, ya eran cristianos. Él no formó esa iglesia. Entonces, muchos casos se da que Dios trae a alguien sobre un grupo de cristianos, no está mal. Lo que Pablo está diciendo es: yo tengo un llamado, que es el evangelismo. En Primera de Corintios, Pablo va a decir también: pues yo sembré, pero Apolos regó. Entonces todos tienen una labor, y es como que él dijera: pues yo voy sembrando, y Apolos, que es un gran maestro, él va enseñando y edificando. Pero Pablo solamente está diciendo: he estado ocupado predicando el evangelio. Por eso, verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. No he ido a Roma porque he estado predicando el evangelio, porque tengo un llamado a predicar donde no están, y en Roma ya hay una iglesia, por aquí no había, y por eso he estado esforzado a predicar acá. Verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto. Y dice: ahorita
ya terminé de predicar por todas las ciudades por aquí. Entonces tengo un plan, voy a ir a España. Y cuando vaya a España, voy a pasar por Italia, voy a pasar por Roma. Y entonces ahí vamos a poder estar juntos, ¿no? Nos vamos a edificar juntos. Y ustedes me van a enviar a España, van a colaborar en esta tarea. Ahora, Pablo no quería ir a España de turismo. ¿Qué quería hacer? Predicar el Evangelio. Y lo que está diciendo es, yo ya prediqué acá. Y mi iglesia, Antioquía, me ha ayudado en todo esto. Ahora quiero ir a España. Y los que me van a ayudar a llegar a España van a ser ustedes. Voy a llegar a Roma, vamos a estar juntos. Pero de ahí, ustedes me van a enviar a España. Y lo que está haciendo Pablo es involucrarlos en esta tarea del evangelismo. Verso 25. Mas ahora, o sea, ¿por qué no de Corinto agarras directo a Italia? Porque no puedo, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que son provincias donde está lo que sería el día de hoy Grecia, la parte norte de Grecia, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo aquí cambia un poco el tema. Deja de hablar de su ministerio, dice, mi ministerio es predicar a los gentiles. Ahora habla del ministerio de los gentiles. Los santos de Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda para llevarla a Jerusalén. En Jerusalén no están pasándola bien, no se sabe muy bien por qué, si es por la persecución o porque hubo una sequía. Pero Jerusalén está viviendo un tiempo difícil. Y los santos, las iglesias de Acaya y las iglesias de Macedonia, ¿no? En Acaya y en Macedonia está la iglesia de Filipos, la de los tesalonicenses. Esas hicieron una ofrenda y por medio de Pablo la están enviando a Jerusalén. Entonces déjame leer desde el versículo 25. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Hay un sentido de deuda de los gentiles hacia la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? La iglesia de Jerusalén fue la que envió a los apóstoles, es la que envió los primeros misioneros. Y lo que dice Pablo es, estas iglesias quieren corresponder. Recibieron bendiciones espirituales, ahora quieren proveer bendiciones materiales y están dando una ofrenda. Y eso es bueno, o sea, corresponder materialmente con aquellos que han sido de bendición espiritual es algo que la Biblia una y otra vez anima a hacer. En tu casa lee 2 Corintios capítulo 8. No, vamos a leerlo rapidísimo, 2 Corintios capítulo 8. Porque no es un teletón que Dios, que Pablo está organizando. O sea, no es una colecta. Es algo mucho más profundo. Fíjate, 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, le habla a los corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido otorgada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta iglesia tenía muchos problemas, pero en medio de sus problemas fueron muy generosos. Pues doy testimonio, versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, estas iglesias no solo le dijeron, bueno, te vamos a dar algo, sino le rogaron, Pablo, por favor, espera, vamos a tener un poquito más, queremos darte un poco más para los santos de Jerusalén. No, pero es que ya no tengo. No, déjame, queremos dar, por favor recibe, pero ustedes no tienen ni para comer, por favor recíbenos. Estaban muy ansiosos de poder participar. Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y eso es la clave. Si tú solo das tu dinero, pues es plata y ya. Pero si tú te das al Señor, entonces vas a poder acompañar también con generosidad todo lo demás. Pero no se puede sin darte al Señor primero.
Y Pablo, fíjate ahora, regresemos a Romanos, ya vamos a terminar. En Romanos, versículo 28, dice: así que cuando haya concluido esto, cuando haya llevado la ofrenda a Jerusalén, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Para Pablo, la ofrenda que está llevando es un fruto. Y hay una gran diferencia entre un fruto y un producto. El producto es manufacturado, el producto es algo que alguien tiene que artificialmente generarlo, pero el fruto es algo que sale por naturaleza. Cuando un árbol está sano, está bien cuidado, lo lógico es que dé un fruto. Eso está diciendo, las iglesias gentiles están sanas y han dado este fruto de generosidad. Si no es un fruto que sale del corazón, si no es un fruto que sale de gratitud y de amor, entonces no vale, es solo dinero. Y Dios no quiere dinero, Dios quiere el corazón. Por eso dice, los corintios primero se dieron a ellos, al Señor, y luego dieron este fruto. Verso 30. Ahora, primero vimos el ministerio de Pablo, el servicio de Pablo, luego el servicio de las iglesias en Macedonia que están proveyendo. Ahora Pablo les va a pedir el servicio de los romanos. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que llegue con gozo a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Pablo lo que le dice, y es bien bonito porque les dice, por el amor del Espíritu. Creo que es la única vez que la Biblia habla del amor del Espíritu. ¿Tú sabías eso? Porque sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Jesús nos ama. Pero ¿sabías que el Espíritu te ama? Que hay un amor del Espíritu por ti. Entonces Pablo dice, por el amor del Espíritu, ayúdenme orando por mí. No solo ayúdenme, en el verso 30 dice que me ayudéis orando por mí. Y la palabra ayudar ahí literalmente es luchar hasta la agonía. O sea, no es como que oren por mí así 2 minutos antes de dormir. No, luchen hasta la agonía por mí. ¿Por qué? Para este punto, si tú recuerdas el libro de Hechos, por todos los lugares donde Pablo estaba, por todos los lugares donde Pablo iba, le decían: te esperan grandes tribulaciones en Jerusalén. Entonces Pablo dice, no necesito un salvador, ya tengo un salvador. Necesito que oren por mí. Y pide 3 cosas. Número 1, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Fue librado? Pues si tú recuerdas la historia, llegó a Jerusalén, entró al templo, y luego le dijeron, este hombre está metiendo gente extranjera al templo. Lo agarraron, lo estaban por matar. Cuando el centurión desde la fortaleza Antonia ve que está sucediendo algo, entra con los soldados y es el centurión quien rescata a Pablo. Y queda preso 2 años ahí en Cesarea. Entonces, ¿fue librado? Pues algunos dirían, pues más o menos, ¿no? Como así como librado. No, fue golpeado, casi lo matan. Lo segundo que Pablo pide que oren es que la ofrenda de mi servicio a los santos sea acepta. ¿Fue acepta la ofrenda de su servicio a los santos de Jerusalén? Bueno, la ofrenda económica sí fue aceptada. Pero su servicio, este anhelo de Pablo de predicar a los gentiles, no fue aceptado. ¿Te acuerdas que le dijeron, híjole Pablo, sí sabemos que tú tienes este ministerio entre los gentiles, pero hay muchos judíos que han creído y si te ven a ti van a decir que andas desordenadamente, que ya no cumples la ley? Vamos a hacer una cosa, haz de cuenta como que eres judío y que tienes que presentar una ofrenda en Jerusalén, y entonces ya arman toda una historia. Entonces, ¿fue aceptado su servicio? Realmente no. Y lo tercero que pide Pablo es que llegue a vosotros por la voluntad de Dios con gozo. ¿Cómo llegó Pablo a Roma?
porque sí llegó, pero llegó preso después de un naufragio, de un montón de tiempo invertido, no solo naufragio, después de salir del agua llegan a la isla de Malta, están echando leña a una fogata y una serpiente le muerde. O sea, ¿cómo llegó Pablo? ¿Llegó con gozo? Digamos que... O sea, Pablo pidió, oren por mí por estas tres cosas. Y a primera vista, ninguna de esas tres cosas le concedió Dios. Pero es a primera vista. A segunda vista, realmente fue librado de los rebeldes en Jerusalén. Lo golpearon, pero fue librado. Fue librado por los romanos. Fue a Cesarea, estuvo 2 años y fue librado. La segunda cosa que Pablo pedía es que acepten mi servicio. En ese momento parece que no lo aceptaron, pero más adelante, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro mismo dice, ¿saben qué? Y Pedro es el pilar de la iglesia en Jerusalén. Pedro dice, Pablo les ha escrito cosas un poco difíciles de entender, pero presten atención a lo que Pablo dice. Y entonces su servicio es reconocido. Y en tercer lugar, sí, tuvo un viaje difícil a Roma, naufragio incluido, pero fue todo pagado, ¿no? Y llegó a Roma y estuvo 2 años en una casa rentada, no estuvo en la cárcel y pudo predicar el evangelio. Entonces, la verdad es que sí llegó con gozo, porque además no solo hubo un naufragio, hubo una oportunidad de predicar el evangelio en Malta, donde no hubiera ido si no hubiera sido por el naufragio. Déjame terminar con esto. Muchas veces nos distraemos de las cosas importantes. Y Pablo, en esta última parte, creo que nos marca lo que es importante. Número uno, el servicio del evangelismo. Predicar el evangelio. No necesitas conocimientos nuevos, ni nada raro, ni nuevas revelaciones. Solo el evangelio, las buenas nuevas. En realidad la gente está anhelando conocer las buenas nuevas. Predica el evangelio. Número dos, si no puedes predicar el evangelio, porque dices, híjole, quería ir a Juchitán para predicar el evangelio, pero pues es que por trabajo, por salud, por cualquier razón, no puedo ir. Ok, entonces como la iglesia de Macedonia, provee para los que están yendo. Como dice alguien, si no van mis pasos, van mis pesos. Pero Dios no quiere tu dinero. Si esto es nomás para calmar tu conciencia, guarda tu billetito. Si esto es un fruto, un anhelo de que otros conozcan el evangelio, ¿sabes qué? Provee. Hay grandes oportunidades para eso. ¿Te cuento una cosa? Hubo una persona aquí en Semilla que me dijo, no voy a poder ir a Juchitán. Pero, ¿sabes? Sí quisiera proveer algo para los que van a ir. Y estuvo dando en un sobrecito un par de semanas una bendición para aquellos que fueron. Y alguien dirá, ¿fue mucho o fue poco? Eso no importa. Delante de Dios es lo que tenía que hacer y es lo que hizo. Entonces, si no van tus pasos, van tus pesos. Y si no tienes tan pocos recursos, porque a veces es que realmente no me alcanzan, no puedo. Ok, Pablo dice, oren por mí. Oren por mí, pero no oración de 2 minutos antes de dormir. Hasta la agonía, ora, ¿sabes qué? Oren por mí. ¿Sabes por quién puedes orar? Ora por mí. Ora desesperadamente por mí. Si alguien en todo este salón necesita oración por 1000 cosas, soy yo. Necesito oración por mi carácter, por mi temperamento, por mi disciplina, por mi paciencia, por sabiduría, por amor a mi familia, por amor a este país, por amor a la iglesia. O sea, necesito la oración desesperadamente de todos aquellos que me conocen. Y conozco que mi pastor necesita también mis oraciones desesperadamente. Y el pastor de mi pastor necesita oraciones desesperadamente. Entonces tienes 3 cosas en las cuales tú puedes involucrarte.
en el evangelismo, que pronto estaremos haciendo cosas de evangelismo, en el apoyo económico y en la oración. ¿Y qué pasa cuando todo esto está en orden? Versículo 33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dios es bueno y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pablo decía, mi llamado es el evangelio a los gentiles. Y no se desenfocó. Hay gente aquí que tiene un llamado a servir con niños. No sé qué estás esperando si Dios ya te llamó. Hay gente que tiene un llamado a predicar el evangelio en las calles. No esperes más. Sabes, todos tenemos un llamado. Si no conoces tu llamado, es tiempo de buscar a Dios para que Dios te lo revele. Todo lo que hemos visto se resume en esto. Simplemente, anunciar las buenas nuevas de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos has tomado. Nos has rescatado, Señor, a cada quien de un bote de basura distinto. A cada quien, Señor, de una vanidad distinta. Pero de todos has tenido misericordia. Y has tenido paciencia, Señor, mientras esperábamos a ver el momento en que obedeceríamos y nos arrepentíamos. Pero por tu gracia nos tienes aquí. Ahora, capacítanos para anunciar tus buenas nuevas, Señor. Para anunciar tu evangelio. Suelta nuestra lengua, Señor. Abre nuestros ojos a la necesidad. Que hay gente que está desesperada y dolida como estábamos nosotros cuando no te conocíamos. Que en tu misericordia el día de hoy podamos iniciar una nueva etapa en nuestra vida, en nuestro caminar. Primeramente en nuestra familia, sirviéndoles y amándoles. Orando por ellos, proveyendo para ellos. Y que esto pueda extenderse y sea como una chispa que consuma todo Querétaro, Señor. Te lo pedimos porque sabemos que si tú no lo haces en nosotros, es imposible. Solamente si tu Espíritu Santo en nosotros hace la obra, podremos ver estos prodigios y señales. Que todo, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén.